Damos la más bienvenida, cordial bienvenida a todas las personas que están ingresando a este encuentro que se llama Cómo atravesar y aprovechar la crisis. Agradecemos esta alianza que hemos conformado junto a la revista Estrategia y Negocio y Newfield Consulting y la Escuela de Rafael Echeverría. Dejamos ahora adelante con ustedes a Velia, ella es editora. Bueno, Velia, tú te puedes presentar por ti misma. Adelante, Velia. Soy Velia Jaramillo, soy editora general de revista Estrategia y Negocios, y es un gusto darles la bienvenida a este primer webinar que lanzamos en EIN en alianza con Newfield Consulting. Con estos encuentros virtuales en estos días de Quédate en Casa, queremos abrir a nuestras audiencias espacios de formación y acercamiento con expertos aliados de la revista. En esta crisis del COVID-19, en Estrategia y Negocios mantenemos nuestro compromiso de informar con enfoque centroamericano, y el cumplimiento de ese compromiso se ha visto reflejado en un crecimiento grande de nuestras audiencias digitales. Sabemos que estos son días de reflexión, de aprendizaje, y por eso estamos abriendo hoy este nuevo espacio de interacción a través de Estrategia y Negocios. Les cuento que la respuesta a esta primera convocatoria ha sido extraordinaria, con más de 1.500 registros, no solo de audiencias centroamericanas, sino de lectores de América entera, desde Estados Unidos hasta Argentina, y fuera de la región incluso, desde países como España y Australia. Los queremos invitar esta tarde a compartir la experiencia de este primer webinar en Twitter con el hashtag WebinarsEIN. Y bien, la gran pregunta que todos nos estamos formulando en estos días es cómo atravesar y aprovechar de la mejor manera esta crisis. Y justamente para responder y reflexionar sobre este tema y para abrirnos una nueva mirada a la transformación nos acompaña desde Chile Alicia Pizarro. Alicia es socia fundadora de Newfield Consulting y licenciada en Educación y Tecnología Educativa, tiene un posgrado en Andragogía, es coach ontológica de directivos en grandes empresas hispanoamericanas, y de su lado Newfield Consulting es una de las organizaciones ontológicas más importantes a nivel mundial, que está dedicada a despertar el poder de transformación de personas, de empresas y de organizaciones. Abrimos entonces espacio a la presentación de Alicia, y al final de su intervención estará respondiendo algunas preguntas que ustedes pueden ir formulando por escrito durante la charla. Sin más, le damos la bienvenida a Alicia Pizarro. Muchísimas gracias, Velia. Y bueno, quiero partir agradeciendo a todo el equipo de Estrategia y Negocio, a Enrique Lemus, a Velia Jaramillo, que acaba de conversar con ustedes, a Claudia y a Paz Martí Corena por el lado de Newfield Consulting. Es todo el equipo que ha estado detrás de esta bella oportunidad. Y la verdad es que quiero saludar a todas las personas que se están integrando. Sé que con estos webinars llegamos directamente hasta la casa de cada uno de ustedes, ubicado en más de 20 países por toda nuestra querida y dolida América. Fíjense que yo quiero compartir con ustedes un momento de reflexión y luego pues me gustaría muchísimo poder responder sus preguntas, escuchar sus comentarios y poder interactuar un poquito. Fíjense que habíamos escuchado durante mucho tiempo esto de los mundos líquidos, del amor líquido, las empresas líquidas. Fue un concepto que lanzó Zygmunt Bauman en el lejano ya 2007. Pero no sé si a ustedes les pasa, pero ahora tenemos la clara sensación en la piel de lo que significa un mundo líquido. Todo se está moviendo, absolutamente todo. Fíjense que preparando este trabajo para ustedes, me acordaba del terremoto que me tocó vivir en Chile. Yo en este momento les estoy hablando desde Chile. En el 2010 nos tocó un terremoto 8 punto tanto. A mí me tocó vivirlo con mi esposo en el piso 13 de un edificio. Y bueno, estaba muy clara para mí ahí en ese momento la sensación de la tierra líquida. Y es exactamente lo que estamos sintiendo hoy. En ese mundo líquido completamente, además de esta sensación de temor que nos produce el movimiento, pues hay oportunidades. Se abren nuevas oportunidades, y parte de las cosas que yo quisiera poder traerles es la ambición, las ganas de aprovechar esas oportunidades. Ahora, como todo se está moviendo, esas ventanas de oportunidad, si bien es cierto, se abren, también se cierran muy rápidamente. Y se cierran ya sea porque cambian las condiciones, o porque otros actores ya aprovecharon esas oportunidades antes que yo las pueda aprovechar. Entonces una de las cosas importantes en este mundo completamente líquido es que tenemos que reaprender a movernos. Es posible que las empresas más grandes tengan desventajas en esta reinvención de sí mismas, porque justamente como son grandes, los movimientos les cuestan un poco más. Las empresas chicas tienen mucho menos espalda financiera para poder sostener una crisis como la que estamos viviendo. Sin embargo, tienen una capacidad, una flexibilidad, y ya vamos a profundizar en la flexibilidad, que les permite reinventarse mucho más fácilmente. En cualquier caso, hoy nos está tocando aprender. Déjenme que quiero empezar a... No se está moviendo mi pantalla. Déjenme un segundito. Ahí. Porque quiero que empecemos ya a mirar cuáles son las competencias que necesitamos aprender para poder sobrevivir, y más que sobrevivir, vivir en este mundo licuificado. Y lo primero es aprender a fluir con el peligro. Estamos en un momento en donde estamos llenos de amenazas. Por todos lados vemos amenazas. Vemos las noticias, amenazas. Hablamos con nuestro equipo, amenazas. Y aprender a fluir en ese mundo amenazante es justamente lo que tenemos que aprender, y lo que yo espero poder más o menos insinuar en el tiempo que vamos a compartir. Fíjense que el mundo cambió en un instante. ¿Se dieron cuenta? ¿Anotaron la fecha en la que para cada uno de ustedes el mundo cambió? En el caso mío fue el 15 de marzo, pero yo estoy segura que cada uno de ustedes tiene una fecha distinta. Anótenla, porque esa fecha es histórica. En esa fecha el mundo dejó de ser lo que era. Se modificaron todos los equilibrios, todas las relaciones se movieron. A partir de esa fecha cambió el acomodo de las muchas relaciones que tenemos para poder vivir. Cambió seguramente la relación en las parejas. Parejas que no se avenían, de repente se vieron encerradas y les toca aprender a convivir. O parejas que se avenían muy bien en una cotidianidad en donde casi no se veían, de repente se ven confinadas, pues les toca reaprender a convivir. Los padres con sus hijos. Muchos padres están redescubriendo a sus hijos, grandes o chicos. Y los hijos a su vez redescubriendo a sus padres. Los equipos de trabajo cambiaron. Resulta que ahora en esta versión teletrabajada en la que estamos todos, pues esa relación tan natural que había en la oficina cambió dramáticamente. La relación de las empresas con el gobierno y con los distintos actores del sistema social también cambió muy dramáticamente. Esos desequilibrios nos tienen muy desconcertados. Y al mismo tiempo tenemos que enfrentar una tremenda contradicción. sentir el miedo que nos produce esta situación, no solamente por el tema de la salud, sino por el tema económico, y al mismo tiempo, como líderes, nos toca generar confianza, dar confianza. Y ahí estamos, en el punto justo entre el miedo que nos produce esto y la obligación que tenemos de sacar adelante una empresa, de sacar adelante una familia. Ha sido un tremendo golpe mundial. Sin embargo, es innegable que hay algunos beneficios colaterales. Nunca habíamos tenido tan clara la sensación de la globalización. Yo creo que el que no había entendido la globalización ahora la entiende perfectamente. Porque esto de que casi todos los países de la Tierra estén más o menos afectados por la pandemia, nos entrega esa visión global. Uh-huh. Nunca antes nos habíamos sentido tan interconectados. Nunca antes nos habíamos dado cuenta de que éramos una especie. Hoy en día, esa sensación de especie, la humanidad como especie, poblando por completo el planeta, es algo que tenemos ya instalado con mucha fuerza. Quiero decirles que yo este análisis lo estoy haciendo desde la ontología del lenguaje, que es una filosofía que nos permite ver al ser humano de una manera un poco diferente. Sostenemos que los seres humanos somos seres lingüísticos. Vale decir, creemos que con nuestro lenguaje no solamente expresamos aquellas cosas que sentimos y pensamos, sino que además estamos transformando el mundo, creamos el mundo con nuestro lenguaje. Y es parte de las herramientas que quiero mostrarle que justamente nos sirven para poder atravesar y aprovechar esta crisis. Ahora, los seres humanos somos la confluencia dinámica de tres dominios importantes. Los seres humanos somos lenguaje, como dije antes, pero además somos emocionalidad y somos corporalidad. Y fíjense que ustedes, ahí en su casa, en su auto, donde estén participando de esta transmisión que estamos haciendo, ustedes están escuchando mi forma de lenguaje. Ah, me están diciendo que suba el volumen. Déjenme ver si eso es posible. Bueno, voy a hablar más fuerte, a ver si, avísame, Paz. Ok, en todo caso, les decía antes que los seres humanos somos la consecuencia de la interacción dinámica de tres dominios: lenguaje, emocionalidad y corporalidad. En este momento ustedes están escuchando mi voz, están escuchando mis palabras. Bueno, la escuchaban poco por lo que me acaban de informar, pero espero que ahora se escuche un poquito mejor. Pero además están captando una cierta emocionalidad a partir de mi voz, a partir de mi presencia, y están captando también lo que alcanzan a ver a través de la pantalla, de mi corporalidad. Esas tres dimensiones siempre juegan para afectar, para producir, para constituir la persona que estamos siendo. Ahora, decimos, soy la persona que soy, esa persona realiza ciertas acciones y genera ciertos resultados. Mis resultados dependen de las acciones que tomo y las acciones que tomo dependen de la persona que yo estoy siendo. El 15 de marzo, tremendo quiebre de la cotidianidad. Se inicia la pandemia, se rompe por completo esa rutina que teníamos día a día y se cierran las puertas, nos quedamos dentro. Se acabaron los viajes, se acabaron las convenciones, se acabaron las comidas fuera, se acabaron los encuentros, los abrazos. Y estamos encerrados acá hace un mes y medio. ¿Cómo reaccionaste? Piensa por un momento. ¿Cuáles fueron tus primeras decisiones? ¿Qué fue lo que más te costó hacer en los 3-4 primeros días después de que comenzó el encierro? ¿Cuáles han sido los resultados que has generado con esas decisiones que tomaste? Todo esto tiene que ver con la particular coherencia de lenguaje, emoción y cuerpo que hay en tu persona. A mí me tocó tomar varias decisiones y esas decisiones han producido resultados. Te pregunto, ¿estás satisfecho o satisfecha con los resultados que has logrado hasta ahora? Espero que parte de lo que vamos a pensar juntos en este tiempo compartido te sirva para mirar eso. Claramente las decisiones que estamos tomando en un tiempo tan radicalmente cambiante como este, nos van a afectar hacia el futuro. Van a afectar a nuestras familias, van a afectar a nuestras empresas. Y aquí quiero compartir con ustedes la segunda competencia. La primera que les dije fue aprender a fluir con el peligro. Soltar del todo la sensación de seguridad que puede que hayamos tenido antes. La segunda competencia surge a finales del siglo pasado, a través de la UNESCO, en 1999. La UNESCO se propuso definir cuáles eran las principales competencias que los seres humanos teníamos que tener para poder vivir en el mundo del siglo XXI. Y la primera que dijeron fue metacognición. Metacognición quiere decir la capacidad que tenemos las personas para poder escucharnos a nosotros mismos. Y en esta crisis es fundamental. Primera competencia importante es aprender a mirarse, como si tuviera una cámara aquí arriba que me permite irme mirando en cada una de mis reacciones. Para poder darme cuenta de mis propias emociones, para darme cuenta de cuáles son mis hábitos, de cuáles son mis inflexibilidades, de cuáles son mis rigideces. Porque yo lo que quería compartir con ustedes eran tres momentos que yo veo en el transcurso de esta pandemia. Tres momentos que son importantes para poder, porque son momentos que nos entregan desafíos distintos y que nos exigen competencias distintas. Fíjense, el primer momento, las dos primeras semanas después de que la pandemia se declaró y de que nos tuvimos que encerrar. Eso fue un momento marcado por el estupor, por la incredulidad. Vino el miedo, el miedo a la muerte. La muerte apareció como una gran figura. Y me imagino que todas las personas que me escuchan y que tuvieron que tomar decisiones importantes, pues esas decisiones fueron tomadas muchas veces desde lo instintivo. Era el instinto lo que gobernaba nuestros pasos, nuestras acciones. En mi caso tuve que cerrar la oficina y organizar teletrabajo para todo el equipo, en fin. La seguridad y la salud eran la prioridad en ese primer momento. Pero luego viene un segundo momento, que lo voy a llamar de mediano plazo. Entonces ahí está el primer momento. En el segundo, la figura deja de ser la muerte, aunque la muerte sigue estando presente por allí, pero viene entonces el miedo a desaparecer. El miedo a la crisis económica. Aparece el fantasma de la quiebra. Y entonces empezamos todos a buscar los marcos legales, anotarnos en distintas listas para poder recibir ayuda y también para ofrecer ayuda. En esta segunda etapa aparece la solidaridad. Y la verdad es que es conmovedor en el mundo la cantidad de manifestaciones de solidaridad que hay. Gente que está ayudando a los viejitos que están solos. Gente que está ayudando a los enfermeros y a los médicos que les está tocando atender a la gente en turnos imposibles. En fin. Y luego viene, yo diría, la tercera fase, que es la que estamos viviendo ahora. Paz, si le das otro clic, en donde aparece el largo plazo. Y empezamos a ver análisis, muchos análisis que hay en la prensa, porque necesitamos comprender cómo va a ser el futuro. El futuro se ve muy incierto, muy oscuro. Por supuesto se enmidan, vale decir, se traen de las fases anteriores la seguridad como prioridad y la solidaridad, pero empezamos a diseñar la escasez. Empezamos a preguntarnos si el tamaño que tenemos es el tamaño adecuado para esta nueva fase. Y yo creo que la prioridad ahora, la prioridad en este momento es levantar la mirada y empezar a diseñar el futuro. Ahora, quiero advertirles algo que es importante. Nuestra capacidad de percepción hoy está modificada. No percibimos igual que antes de la fecha que cada uno de ustedes puede haber marcado como inicio de esta pandemia. Tal vez es importante que lo repita. No somos los mismos de antes, porque todo este terremoto pandémico global nos ha afectado de una manera como que nuestra capacidad perceptiva es distinta. No estamos captando las señales que antes nos permitían interpretar el mundo porque estamos encerrados. Tenemos, por supuesto, las pantallas, tenemos la tecnología con todos los problemas como el que vivimos hace un ratito, pero con todo, las pantallas nos permiten mantenernos comunicados. Sin embargo, los medios de comunicación, las redes sociales, las estadísticas, no son 100% confiables, unas más que otras. Por lo tanto, hoy en día es más importante que nunca, digo, y ahora sí, Paz, si pudieras pasar a la siguiente, por favor, porque ahí voy completando las competencias. Dale un clic. Nos toca ser sabuesos de los hechos, vale decir, perseguidores de los hechos. Una manifestación importante del liderazgo que hace falta hoy es el liderazgo de la información. Como líderes de nuestra empresa, de nuestra familia, de nuestra comunidad, nos toca apegarnos más que nunca a los hechos. Luego, déjenme volver un poco atrás a esto de escucharnos a nosotros mismos, porque como líderes a veces estamos muy volcados hacia afuera y perdemos la posibilidad de escucharnos en nuestras propias reacciones. Y nos toca, en momentos tan difíciles como los que estamos viviendo, conectarnos con nuestras profundas vulnerabilidades. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de alienarnos de nuestra propia humanidad. Y cuando eso ocurre, somos más frágiles que nunca. Fíjense que la fragilidad es la posibilidad de quebrarnos, de partirnos, de desaparecer. Y hay distintas formas de desaparecer. Una quiebra es, por supuesto, una forma de desaparecer. Perder la confianza del equipo es también una forma de desaparecer. O generar una tensión tan grande, producto de todas las amenazas en las que estamos sumergidos, generar una tensión tan grande que al final las relaciones y los vínculos se destruyan. Ahora, podemos ser menos frágiles, desde el reconocimiento de nuestras vulnerabilidades y desde la flexibilización. Y aquí, Paz, por favor, te pido el siguiente clic. Decimos que podemos modelar flexibilidad para conquistar la tenacidad. ¿Qué es la tenacidad? La tenacidad es una propiedad de los materiales. Los materiales son tenaces cuando son capaces de resistir fuerzas muy grandes. Y aquellos materiales que son capaces de resistir no son los más duros, son los más flexibles. ¿Y cómo conquistamos esa flexibilidad? A través del contacto con nuestra propia vulnerabilidad. Porque definitivamente ese aprendizaje, hasta ahora podíamos jugar a un tipo de liderazgo que en este momento ya no es suficiente. Las cosas, vuelvo a decir, cambiaron para siempre. Y el futuro que viene no necesariamente va a ser mejor. El futuro que viene depende de las decisiones que seamos capaces de tomar hoy. Dame el siguiente clic, Paz, porque voy a la siguiente competencia. Fíjense, aprender a fluir con el peligro, escucharnos a nosotros mismos, ser sabuesos de los hechos, modelar flexibilidad, construir la empatía. Y la empatía para nosotros, desde la ontología del lenguaje, es una mezcla de dos cosas importantes, dos grandes competencias. La primera, ser capaces de conectarnos emocionalmente, que quiere decir escuchar las emociones que hay en el otro. Y eso nos permite escuchar mucho más profundamente al otro. Y fíjense que escuchar es mucho más que callarme para que el otro hable. Escuchar quiere decir abrirme a comprender al otro y abrirme también a que la palabra del otro, lo que el otro me dice, me transforme. Ahí estamos escuchando profundamente. Cuando logro conectarme con las emociones del otro y logro escucharlo muy profundamente, ahí logro ser empático. Y desde la empatía podemos empezar a reconstruir la confianza, porque parte del problema que estamos viviendo hoy es que en este desequilibrio, en este terremoto que hemos vivido, muchas de las confianzas se resquebrajaron. Y entonces les pido que se hagan la pregunta, bien honestamente. ¿Están confiando de la misma manera como confiaban antes? ¿Confían en su equipo, en su jefe, en el gobierno, en el Ministerio de Salud, en sus vecinos, en su conserje, en su pareja? Posiblemente todo eso se movió. Entonces las confianzas tenemos que reconstruirlas. Y la confianza es un fenómeno bien interesante, porque es cierto, se quiebra, pero también es cierto que se reconstruye. Y parte de la reconstrucción tiene que ver con el conectar las emociones y escuchar las preocupaciones profundamente de nuestro equipo y de todas las personas con las que nos toca convivir. Fíjense que a veces creemos que el micromanagement es la forma de recuperar la confianza. Y está bien, las primeras semanas tal vez tuvimos que andar persiguiendo gente por internet para ver si estaban en pijama o estaban vestidos y pensar que con eso estábamos garantizando que trabajaran. Nos está tocando aprender una forma de gerencia radicalmente distinta, en donde la confianza es la clave. Pero para poder construir confianza, Paz, el siguiente clic. Necesitamos conversar mucho, conversar. ¿Para qué? Para poder generar un compromiso importante con los resultados. Muy bien, en este espacio de reconstrucción de la confianza, una de las claves más importantes es el aprendizaje. El aprendizaje es la principal herramienta que tenemos de transformación y de cambio. Entonces, estamos todos en este momento aprendiendo como locos. De partida nosotros estamos aprendiendo, como ustedes ya se habrán dado cuenta, a utilizar esta plataforma. Estamos aprendiendo a comunicarnos de una manera diferente. Pero eso es insuficiente, porque esto no es solamente un cambio de la plataforma a través de la cual estamos comunicándonos con los demás, es un cambio radical en las relaciones que tenemos, tanto para trabajar como con las personas que amamos. Se trata de crear un nuevo ritmo, una nueva recurrencia, y allí somos nosotros los líderes o los que tenemos la función de líderes, los que tenemos que empezar a generar esa capacidad de aprendizaje. ¿Para qué? Para comprometernos con los resultados, más allá de o fuera de los esquemas a través de los cuales lográbamos los resultados antes. Y acuérdense que les dije que en esta fase en la que estamos ahora, de alguna manera traemos las fuerzas anteriores, traemos la salud y la seguridad como prioridad, traemos también la solidaridad, y la solidaridad significa tanto ayudar como dejarse ayudar. Y esa es una competencia clave. ¿Cuánto te estás dejando ayudar en este momento? ¿Cuánta ayuda estás pidiendo? Fíjense que la solidaridad es una fuerza que se devuelve en tenacidad. Les decía antes, para ser menos frágiles tenemos que ser tenaces. Ser tenaces quiere decir ser flexibles, y la solidaridad nos ayuda para poder ser tenaces. Por último, y ya con esto voy cerrando para empezar a escuchar sus preguntas. Conversar, decimos, es una trenza, nuevamente, entre lenguaje, emoción y cuerpo. Al conversar, el líder tiene la mejor herramienta de transformación y de aprendizaje. Para poder reconstruir la confianza hacia el futuro, tenemos que generar conversaciones. No se cansen de conversar para escuchar las inquietudes de las personas y al mismo tiempo para ir levantando la mirada, porque si no, nos quedamos en la contingencia, nos quedamos escuchando noticias, muertos de miedo por lo que está pasando, y no empezamos a aprovechar las oportunidades que se nos abren. Creo que los líderes tenemos la responsabilidad de modelar una emocionalidad particular, estimular a que los otros hablen y básicamente imprimir una forma de enfrentar la adversidad que nos sea útil para poder realmente avanzar hacia el futuro. Y vuelvo a darles la imagen de que ese futuro no necesariamente es bueno. Será bueno si las decisiones que tomamos hoy nos permiten construir las condiciones para que nuestras empresas sobrevivan, no solamente sobrevivan, sino que aprovechen el mundo y su cambio, y para que nuestra familia pueda regresar al bienestar. Les agradezco la atención, ojalá que lo hayamos podido expresar bien a pesar de las interrupciones y de los problemas. Y entonces, si les parece, me gustaría muchísimo poder escuchar algunas preguntas y empezar a intercambiar con las personas. Hola, Claudia. Hola, Alicia, ¿qué tal? Hola, querida audiencia, soy Claudia Contreras, editora digital de Estrategia y Negocio. Carolina Herrera le preguntó al principio de todo, Alicia, hablas de tres dimensiones, cuerpo, emoción y lenguaje. ¿No es la espiritualidad para ti la dimensión que falta? ¿Dónde falta el para qué? ¿El nombre cómo es, Jimena? Carolina Herrera. Carolina, fantástico. Absolutamente, Carolina, sí. Faltan muchas, porque cuando yo hablo de estas tres dimensiones, no estoy diciendo que sean las únicas. Hay personas que pudieran decir que la espiritualidad es una dimensión dentro del lenguaje. Yo creo que la espiritualidad tiene una fuerza tan grande, nos constituye de tal manera que también es un elemento que afecta. Pero hemos optado por estos tres porque nos parece que son casi, o sea, no podemos estar sin ninguna de esas tres dimensiones. Hay personas que pudieran, y de hecho hay muchas personas que no tienen una práctica espiritual particular y que se mantienen en el mundo siendo completamente funcionales. Pero estoy de acuerdo contigo, la espiritualidad es un dominio muy importante que nos condiciona en la vida. Así que muchas gracias por tu comentario. Tenemos otra pregunta de Rodolfo Silva. ¿Cuáles son para ti tu modo de ver, Alicia? ¿Cómo nos afecta las pérdidas de las certezas? Creo que sería regresar a lo de confianza que hablaste al final y por qué es tan importante construirlo. Muchas gracias, Rodolfo, por la pregunta. Porque sí, a ver, yo creo que parte del cambio que tenemos que vivir quienes ejercemos algún nivel de liderazgo en este momento es justamente el aprender un liderazgo en la incertidumbre. Ya veníamos preparándonos porque el final del siglo XX y los 20 años de este milenio han sido tremendamente inciertos. Pero la verdad es que no sabíamos que toda la incertidumbre que vivimos hasta febrero de este año era solamente una preparación para este tremendo golpe transformativo que estamos viviendo en este momento. Veníamos adquiriendo algunas competencias que nos permitían vivir la incertidumbre, pero claramente ahora no tenemos ninguna. No sabemos si va a haber vacuna, no sabemos si las escuelas van a poder reabrir, no sabemos cómo se va a comportar el mercado, no sabemos si nuestra empresa va a poder sobrevivir o no, no sabemos si vamos a tener ingresos, si los ingresos. O sea, realmente ese mundo se convierte en un mundo de tremenda incertidumbre y nos toca allí, pararnos allí y ser capaces de liderar para poder sostener nuestra empresa, para poder sostener nuestro trabajo. Esas son las competencias que tenemos que aprender. Y por eso decía, la primera gran competencia es aprender a fluir con el peligro. Aprender a movernos en este mundo que va a estar en terremoto durante un tiempo largo. Ok, para mientras la próxima pregunta es de Julio Campos. Ingresé tarde. ¿Me puede repetir, por favor, el concepto de mundo líquido? ¿Es similar a la teoría de Bauman? Gracias. Muy bien, sí. El Zygmunt Bauman, no sé si lo ves. ¿Se ve el libro? Sí, sí se ve. Muy bien. Este libro, Zygmunt Bauman, es lo que dice la persona que hace la pregunta, salió en el 2007, o sea, entre el 2005, el 2002 y el 2010, más o menos, Bauman editó varios libros hablando del concepto de la liquidez. Es muy interesante porque fue muy anticipatorio, pero creo que nunca se había sentido esta sensación de mundo líquido como la estamos sintiendo ahora. Líquido quiere decir que nada permanece, que todo es cambiante, que tengo hoy unas condiciones y que mañana voy a tener otras. Entonces el gran desafío es cómo genero compromisos y cómo sostengo la confianza y cómo me mantengo en un mundo que se está moviendo de esta manera. Y es allí donde la ontología del lenguaje, las competencias conversacionales, las competencias genéricas que se derivan desde la ontología del lenguaje no son muy útiles. Porque una de las cosas que tenemos que preservar con mayor fuerza son los vínculos. Puede que el mundo se esté moviendo mucho, pero mi vínculo es fuerte. Entonces, de allí me sostengo. Sostengo el tipo de resultado que quiero generar. Sostengo la mirada alta para poder encontrar las nuevas oportunidades. En fin. Ok. ¿Quién más? Próxima pregunta. Álvaro Ruiseñor. Álvaro Ruiseñor pregunta, a veces siento que la mirada imperante, incluso desde el coaching, es expandir límites y creo que hay un bello aprendizaje en la contingencia actual, en asumir los límites más que desafiarlos. ¿Cuál es tu opinión, Alicia? A ver, yo creo que hay dos cosas en la pregunta de Álvaro que son muy interesantes. La primera es que en el coaching siempre se amplían las posibilidades. Yo no creo que sea así. Yo creo que hay una mirada al coach como una persona que siempre está como empujando más allá, y creo que no siempre es así. Y yo creo que ciertamente en el mundo que estamos viviendo hoy nos va a tocar aceptar muchas restricciones, restricciones a las que no estábamos acostumbrados. No puedo salir a hacer las cosas que quisiera hacer. Tengo restricciones nuevas. Ahora, las restricciones siempre han estado. Siempre hemos tenido restricciones. La gran restricción, por supuesto, la muerte. Llega un momento en que nos toca morir. Y no podemos hacer nada sino aceptar. Aceptar lo fáctico. Aceptar lo que no puedo cambiar. Aceptar lo que definitivamente no puedo mover. Ahora, cambió el horizonte de las restricciones. No es que no las hubiera habido antes, las restricciones siempre han estado, pero cambiaron. Entonces, el gran aprendizaje, y vuelvo a decir, y ahí sí yo creo que los coaches nos identificamos con ser generadores permanentes de aprendizaje, el gran aprendizaje es cómo desarrollo mi vida en el nuevo marco de restricciones. Porque claramente nos toca aceptar, y yo creo que estas restricciones nuevas nos van a acompañar mucho tiempo, con o sin vacuna. Vuelvo a decir, yo creo que el mundo cambió, yo creo que nosotros cambiamos también muy profundamente. Y eso significa aprender nuevamente a relacionarnos. Muchas gracias, Álvaro, por tu pregunta. Alicia, María del Pino pregunta, ¿qué pasa si aún no estoy sintiendo aún el cambio? No estás sintiendo el cambio, María del Pino. Sí. Bien por ti. O sea, como se dice en inglés, good for you. Si tú te sientes bien, tal como estás, y no sientes ni la necesidad de cambiar, ni que nada esté cambiando en tu mundo, y te sientes contenta con eso, bien, bien. Es posible que otras personas que están a tu alrededor sientan algo diferente, sientan que hay cosas que están cambiando, y es posible que eso cambie tu vínculo con esas personas. Entonces, yo creo que sería bonito hacerse la pregunta de ¿qué estoy escuchando de mí? ¿Y cuáles son las señales? Yo decía, la segunda competencia que dije que era importante es escuchar mis propias señales. Entonces, si esa es la señal que tu estructura, que tu cuerpo te está dando, bien. Ok, próxima pregunta, José Luis Lara, ¿cuáles son las competencias para convivir con la crisis? Cuando tenemos un ambiente tan cambiante social y políticamente violento. ¿La palabra violento viene al final? Sí, viene al final. ¿Cuáles son las competencias para convivir con la crisis? Cuando tenemos un ambiente social y político violento. Violento. Sí, es que estoy muy consciente de que hablarle a personas que habitan en nuestro continente es hablarle a personas que conviven con la violencia. En Chile, sin ir muy lejos, desde octubre para acá nos tocó vivir una secuencia de actos violentos. La violencia es un fenómeno muy interesante para reflexionar y trabajar sobre ello, porque nos afecta muy profundamente. La violencia achica, disuelve, hace muy delgadita la confianza. La confianza crece cuando nos sentimos seguros, o sea, hay una retroalimentación entre seguridad y confianza. Y la violencia es algo para reflexionar. Fíjate que yo les dije hace rato que yo hablo desde la ontología del lenguaje, y desde la ontología del lenguaje buscamos comprender de dónde viene, y en este caso, el acto violento o la persona que escoge la violencia para poder operar en el mundo. ¿Qué está pasando en la mente de tantas personas para poder llegar a querer violentar el medio social en el que estamos? Yo creo que eso es parte del nuevo mundo en el que estamos, y si yo agrego una cuarta etapa a las tres que describí en mi presentación, yo creo que la cuarta va a ser muy violenta, porque en el mundo van a empezar a haber manifestaciones, ya esta semana se empiezan a ver, con más y más violencia. Algunas justificadas muy fácilmente, podemos decir la gente tiene hambre, la gente no tiene acceso a la seguridad y a la salud y a la protección que necesitan en medio de una situación de este tipo. Pero también hay otros tipos de violencia que no es tan fácil encontrar la raíz. Y yo creo que si no somos capaces de escuchar de dónde viene esa violencia, no vamos a poder construir un mundo en donde la convivencia humana sea posible. Gran tema. Muy bien, Alicia. Alejandro Sariego pregunta, ¿qué preguntas nos podrías regalar, Alicia, para mirarnos un poco más en el nivel existencial? Muy linda pregunta, Alejandro. Fíjate que a mí me gusta mucho la imagen del terremoto pandemia global. Y la pregunta que yo creo que hay que hacerse en este terremoto es ¿cuál es la persona que yo quiero ser? Porque tal vez no puedo controlar si salgo o no salgo, no puedo controlar si el gobierno toma tales o cuales medidas, pero sí puedo tomar decisiones en relación conmigo mismo o conmigo misma y decidir quién quiero ser en medio de esta crisis. ¿Cuál es el rol que voy a jugar? ¿Cuál va a ser mi aporte? ¿Cuál va a ser mi huella? Dentro de 10 años, cuando mire para atrás y me acuerde del 2020 y de la pandemia, ¿me voy a acordar con orgullo por lo que fui capaz de hacer? ¿O me voy a acordar con vergüenza por lo que hice? Eso es, para mí, la gran pregunta existencial de este momento. ¿Quién quiero ser en medio de esta crisis? Y yo creo que si yo diseño la persona que quiero ser, eso va a gobernar mis acciones desde que me levanto. Fíjense que ahora nos pasa mucho que nos levantamos en la mañana y decimos, otra vez estoy aquí en medio de la pandemia, o sea, me acuerdo que estoy en esta situación. Entonces, a partir de ese momento que llega la vigilia, las acciones que voy a realizar a lo largo del día tienen que estar orientadas por esa persona que quiero llegar a ser. Vuelvo a decir, las decisiones que estamos tomando hoy en un momento de inflexión tan profundo para la humanidad van a marcar mi identidad, vale decir, la persona que yo voy a terminar siendo, la identidad de mi empresa, la identidad de mi comunidad. Y en todos esos niveles yo tengo una incidencia. Te agradezco mucho, Alejandro, la pregunta, porque yo creo que es la pregunta que tenemos que hacernos todas las mañanas. ¿Quién quiero ser en medio de esta crisis? Julia Bonilla te pregunta, quisiera saber cómo puedo innovar dentro de esta crisis cuando la empresa apenas estaba naciendo y tuvo que cesar ya que los clientes decidieron retirarse. Pues te toca innovar desde cero. ¿Cómo es que es el nombre de esta niña? Julia Bonilla. Julia. ¿Y alguna idea de qué país nos habla Julia? Oh, no, lo siento. Interesante que cuando pongan sus preguntas, pongan sus países para poder ir saludando países, que es una cosa tan bonita. A Julia, te toca empezar de cero, Julia. Y rápido, porque lo dije al comienzo. En esta liquidificación de la realidad, del mundo en el que estamos viviendo, se están abriendo muchas oportunidades, pero esas oportunidades duran muy poco, porque estamos todos con los ojos muy puestos para poderlas aprovechar. Entonces, este es el momento para poder innovar, para ser creativos, y no te dejes aplastar por la sensación de desastre. Ahora es cuando tenemos que ser capaces de poner en marcha todas nuestras mejores capacidades creativas. Pide ayuda, Julia. No te quedes sola. Teje redes de ayuda con otros, porque seguramente hay otros que están esperando tu fuerza creativa para poder acompañarte. Genial, Alicia. Bonfilio Pozos Galván pregunta, estábamos en un mundo sólido, estamos cambiando a un mundo líquido y la tendencia es llegar a ser gaseoso. ¿Cuál es tu opinión? ¿Tendremos que ser súper flexibles? ¡Qué buena! Pues yo no sé si vamos a llegar a ser gaseoso, pero en todo caso sí puedo decir que ese mundo líquido venía de antes. O sea, yo que soy hija del siglo XX, pues... yo puedo decir que los 90 fueron una década muy líquida. Las cosas se movían mucho. Pero creo que las características que estamos viviendo hoy son únicas. Creo que lo que estamos percibiendo en este momento es inédito. Entonces, es muy posible que incluso las competencias que yo les he dicho sean insuficientes, que tengamos que inventar otras competencias que yo en este momento no soy capaz de ver. A mí lo que me pasa es que yo vengo trabajando desde hace 25 años con ontología del lenguaje y con coaching ontológico. Y siento, con la pandemia, siento tan nítidamente que lo que enseñamos es justamente lo que hace falta para poder ser capaces de salir adelante. Ahora, es muy posible que tengamos que inventar cosas que yo en este momento no sé. Y yo creo que hay una última competencia que las quiero compartir con ustedes, y es la humildad. Vale decir, el ser capaces de humildemente entender que hay cosas de esta situación que no podemos entender y que vamos a tener que inventar cosas que no sabemos ni tenemos idea de cómo lo vamos a hacer. Entonces, Bonfilio, no sé si vamos a llegar a ser gaseosos, posiblemente al momento de morir, tal vez, pero en todo caso, estas nuevas condiciones líquidas sí nos hacen movernos de una manera muy diferente. Genial. Valeria Canon desde Argentina te pregunta, ¿qué herramientas puedo utilizar para trasladar mis colaboradores por la angustia que genera la incertidumbre que se está viviendo. Perdí el verbo, Claudia. Valeria dice trasladar. Trasladar a mis colaboradores por la angustia. Creo que quiere decir como... Ah, ok, 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 muy bien, sí. Sí, a ver, yo creo que estoy un poco con lo que creo que era Álvaro o Alejandro que decían, Álvaro creo que era el que decía hace mucho rato atrás, que hay algunas cosas que vamos a tener que aceptar que son así. Yo creo que las últimas 7 semanas han estado marcadas por la angustia. Y creo que vamos a seguir angustiados un tiempo más. Y para mí allí la clave es conversar. Paz, si tú pudieras, por favor, completar la lámina, vale decir, poner la lámina 4, en donde están todas las competencias, porque las uso de referencia y me sirven. Okay. Fíjate, para el caso de Valeria, para mí la clave es conversar, conversar, conversar. ¿Y qué significa conversar? O sea, conversar significa hablar y escuchar. Significa las dos cosas. Entonces, si tú tienes un equipo sobreangustiado, usa una de estas herramientas que tenemos y escúchalos. Parte por decirles o por preguntarles cómo están, qué sienten, y darles un tiempo para que puedan decir lo que están sintiendo. Eso es una tremenda herramienta que no utilizamos. Fíjate que antes de la pandemia, antes de este terremoto pandémico global, pues decíamos que no teníamos tiempo y escuchábamos bastante poco a las personas que trabajaban con nosotros. Hoy tenemos la oportunidad. Construye un encuentro y escucha a tu gente. Luego seguramente te va a tocar a ti también hablar de tus propias angustias, porque cuando somos jefes, cuando somos líderes, nos toca modelar también una forma de compartir lo que sentimos. Vuelvo a decir lo que dije hace rato. La conexión del líder con sus propias vulnerabilidades nos hace ser más flexibles. Ser más flexibles nos hace ser más tenaces. Ser más tenaces nos hace menos frágiles. Y eso es muy interesante. Nunca como antes, nunca, yo creo que es completamente nueva la posibilidad de sentir la flexibilidad como una tremenda fortaleza para poder sobrevivir los tiempos que estamos teniendo. Genial, Alicia. Desde Uruguay, Marianela Ferreira pregunta, ¿qué tanto tenemos que aprender de las nuevas generaciones en saber manejarnos en la incertidumbre? ¿Cómo es? ¿Marianela? Marianela Ferreira, desde Uruguay. Desde Uruguay, muy bien. Muchas gracias, Marianela. Y saludos a Uruguay. Yo lo que entiendo es que Marianela cree que las nuevas generaciones se mueven mejor en la incertidumbre. Y yo pues me permito dudar de eso. Creo que hay una generalización, capaz que tú estés rodeada, Marianela, de personas jóvenes que son más diestras para manejarse la incertidumbre, pero a veces yo pienso que la gente más joven tiene rigideces muy importantes. Están mucho más apegados a ciertas formas de ver el mundo que a veces al final se traducen en actos violentos, por ejemplo, o en manifestaciones más fundamentalistas. Yo creo que una de las ventajas de los años, y no son muchas, pero algunas de las ventajas de los años tiene que ver con justamente aprender esa flexibilidad que hace falta para poder vivir en la incertidumbre. Ahora, si tú tienes esa gente joven que te rodea, que tú sientes que son mucho más efectivos que tú, en el moverse en la incertidumbre, la invitación que yo te hago es a mirar su comportamiento y aprender de ellos, porque claramente la clave para este nuevo tiempo es el aprendizaje. Los que fuimos ya no sirven. Tenemos que devenir en personas distintas. Y si te sirve mirar a esos jóvenes que tú ves que funcionan mejor que tú, pues adelante. Ese es un camino para ti de aprendizaje importante. Tal vez en otra oportunidad nos cuentas qué aprendiste. Perfecto. Desde Guatemala, Carlos Roda pregunta, te quiero agradecer la charla. Segundo, ¿cómo ves la deshumanización por el uso extremo de tecnología en el ámbito educativo? ¿Cómo era el nombre? Carlos Rodas desde Guatemala. Carlos. Muchísimas gracias, Carlos, por esa pregunta. Y saludos a Guatemala. Fíjate que yo creo que en la educación nos pasamos un rato largo, te puedo hablar de 15 años por lo menos, rechazando o peleando con el uso de la tecnología porque iba a reemplazar a los profesores, porque era deshumanizante, etc. Y yo creo que sí, que tiene muchos problemas. De partida me gustaría mucho estar sentada a tu lado conversando de lo que estamos conversando. Pero fíjate que la tecnología es la que me permite a mí estar hoy en Santiago de Chile y tú en Guatemala, pues, y conversar. Claramente vamos a tener que pasar por encima de todas las restricciones y de todos los juicios negativos que teníamos frente al uso de la tecnología. Porque es la tecnología con todos sus problemas, y reconozcamos que tiene muchos, las que nos permite hoy estar juntos, y las que nos permite intercambiar ideas, las que nos permite dialogar como lo estamos haciendo en este momento. Yo creo que la presencialidad es un lujo, y creo que los niños merecen ese lujo. Yo creo que los niños necesitan ser abrazados. Yo creo que los niños, y los adultos también, por supuesto, pero sobre todo los niños, necesitan sentir piel a piel, a su maestro, a sus compañeros, a toda esa comunidad que conforma una escuela. Pero yo creo que la presencialidad va a tener que combinarse con las tecnologías, las experiencias mediadas por la tecnología, con muchísimo más fuerza a partir de lo que estamos viviendo. Yo creo que vamos a tener que acostumbrarnos, y uno de los aprendizajes importantes va a ser cómo sacarle el mayor provecho posible a nuestras pantallas, nuestros computadores y todas estas plataformas que estamos recién aprendiendo a utilizar. Así que, Carlos, mi invitación es a generar ese aprendizaje y aprovechar al máximo lo que tenemos en este momento, porque es la forma como tenemos de acercarnos entre seres humanos en este momento. Gracias, Alicia. Muchos nos están preguntando que dónde va a estar esta charla. Sí, va a estar en video, va a estar en nuestro canal de YouTube. Lo vamos a informar a todos los participantes a través de correo. Una nueva pregunta, Carolina de Puerto Montt, quiere saber. Ah, bien, muy bien. ¿Cómo sortear la soledad, considerando el encierro, la falta de contacto físico? ¿Cómo sobrellevar esta incertidumbre en tiempos solitarios? Y anteriormente había alguien que preguntó similar, me uno a la pregunta de Carolina, extraño los abrazos, ¿cómo podemos abrazarnos? Yo también. Yo creo que es parte del desafío tremendo de esta situación. Fíjate que los seres humanos, el órgano más grande de nuestra estructura corporal es la piel. Y la piel nos entrega muchísima información que es necesaria para la vida. No solamente los abrazos, el saludo que hacemos de manos, ese golpecito que nos damos en la espalda, son señales que nos hacen mucha falta para poder vivir. Yo creo que esta situación es temporal. Creo que el mundo cambió para siempre. Eso sí lo voy a decir varias veces. Pero yo creo que la restricción en el contacto físico es temporal. No sé si va a ser 2 meses, 3 meses, 4 meses, 2 años, no lo sé. Y te confieso, Carolina, que me preocupa mucho, vuelvo a los niños, porque niños que hoy tienen 3, 4 años, que necesitan aprender la regulación en el contacto, no sé cuál es el tipo de aprendizaje que van a tener y es una de las cosas que la educación tiene que responder con mucha fuerza. Pero déjame decir, bueno, dos cosas. Una, yo creo que el contacto tenemos que ser capaces de alimentarnos de contacto por otras vías. O sea, en este momento yo quiero mandarles a cada uno un abrazo fuerte y les pido, por ejemplo, ahora mismo, háganlo por favor, pongan sus manos así alrededor de sus hombros y cierren sus ojos un ratito. Tú también, Claudia. Y entonces allí tratar de sentir que nos estamos abrazando y hay miles de kilómetros que nos separan. Pero podemos, utilizando nuestro cerebro, que es maravilloso, reemplazar durante un tiempo esa necesidad de contacto físico que tenemos. Eso es una cosa. Pero lo otro que tiene que ver con la soledad, yo te diría, hay dos soledades. Una que es la soledad de la intimidad conmigo mismo, que es una soledad buscada, aceptada, deseada incluso, que no necesariamente el confinamiento o la cuarentena nos la permite, porque a veces estoy en 40 metros cuadrados con 3 personas más y la posibilidad de estar realmente en intimidad conmigo mismo es casi imposible. Por lo tanto, es una soledad deseada. Pero yo la soledad que escucho en Carolina no es una soledad deseada, sino una soledad que no le gusta y que le produce dolor, que le produce sensación de vacío. Y allí hay que trabajar con eso, Carolina. Porque entonces allí es donde la tecnología nos ayuda. Tú me estás escuchando en este momento, pero ¿con quién puedes conversar? Porque no es solamente escuchar, sino que tú puedas hablar y ser escuchada. Fíjate que una de las iniciativas bonitas que están ocurriendo con nuestros coaches, tanto en Chile como en Miami, es simple y llanamente llamar a la gente que está siendo afectada por la pandemia para poder conversar un rato. Simplemente, y a veces usando un teléfono, porque no todo el mundo tiene el acceso al computador o el tablet o ni siquiera el iPhone. A veces es un teléfono celular de esos antiguos. Hablar. Busca ayuda, Carolina. Teje redes. Este es el momento de tejer tecnológicamente. Tenemos dos comentarios desde Honduras y luego viene una pregunta desde México. Okay. Desde Honduras, Iris Reyes te comenta: Alicia, estaré equivocada, pero en este momento con 36 días de encierro que vivimos en Honduras, me siento positiva. Siento que al terminar todo esto seré mejor para mí. ¿Estaré errada? También desde Honduras, Karen Ramírez te pregunta: te cuento como testimonio, Alicia, aprender y desaprender, aceptar lo que no puedo cambiar. Lo espiritual me ha ayudado. Pero en una familia de 6 toca ser uno el que guía para ayudar a los demás. Claro. Y desde México, Alicia, Mari Cárdenas de Gil, desde México, venezolana en México, pregunta: ¿qué opinas de la violencia familiar que está aumentando a raíz de este encierro? Es terrible, lo conecto directamente con la conversación anterior sobre la violencia. Y nos conduce a una reflexión sobre las condiciones en las que los seres humanos optamos por un comportamiento violento, ¿vale? Es decir, un comportamiento que deliberadamente daña a otros. Ahora, tenemos que tener cuidado porque en un mismo saco metemos experiencias que son muy distintas y que vienen desde lugares muy diferentes. Hay enfermedades, hay situaciones de salud mental, hay rabias muy profundas. Me encantó escuchar a la primera persona de la que hablaste que se sentía muy bien, que se preguntaba si estaba errada. Yo digo, bendita estructura de coherencia de esa niña que en medio del encierro su acomodo es buscar el bienestar y sentir ese bienestar. Pero no todas las personas reaccionamos de la misma manera. Las personas somos observadores distintos y frente a una misma situación nuestras reacciones son diferentes, justamente porque somos una combinación distinta cada uno de cuerpo, lenguaje y emocionalidad. Yo les mencionaba que a mí me tocó vivir el terremoto del 2010 y mi esposo y yo reaccionamos radicalmente distintos. Yo cuando siento que empieza la tierra a temblar salgo corriendo. Él, por el contrario, se arropa, cierra los ojos y se prepara para morir. Son dos reacciones radicalmente distintas. Reaccionamos diferente enfrentados a las mismas situaciones. Entonces, frente a la violencia, yo creo que tenemos que trabajar como comunidad. Yo creo que nos toca estar muy alertas y ayudarnos, tejer redes de ayuda. Porque hay alguna de esa violencia en la que realmente no podemos hacer nada, escapa de nuestras manos. Nos toca aceptar que eso es así y que se encarguen profesionales que tengan el entrenamiento para eso. Pero hay otra violencia que la podemos desactivar por la vía de la conversación, por la vía de la escucha, por la vía del compartir y del contener. Y es, yo creo, lo que el coaching ontológico puede ayudar mucho a contenernos. Ahora, no solamente el coaching ontológico, porque yo estoy consciente que hay mucha gente que está escuchando que no son coaches. Entonces, simple y llanamente, el poder tener un rato de conversación en donde no estoy mirando un teléfono, en donde no estoy mirando otra cosa, estoy solamente escuchando y compartiendo y conteniéndote en lo que te pasa. Yo creo que eso ayuda a desactivar bombas de violencia. El sentirnos seres humanos, el sentirnos que somos capaces de volver a contactar nuestra humanidad. Creo que la última competencia que les decía, se volvió a salir, pero la última competencia en la lista de las competencias que les daba tiene que ver justamente con la recuperación de la confianza. Ok. De acuerdo. Pregunta? Sí, te voy a decir 4 que están en la misma sintonía, de distintos lugares, de distintos países. Mauricio Viteri desde Quito. ¿Cómo manejar el miedo a la escasez, a la incertidumbre sobre el futuro, tanto en lo social como en lo laboral? ¿Qué hacer para lidiar con eso y de qué forma podemos apoyarnos entre nosotros para lograrlo? Desde Panamá, una mexicana que se llama Margarita García. ¿Cómo ayudar a mi equipo con el cansancio que dicen tener todo el tiempo? Desde nos puedes ayudar para profundizar el tema de la resiliencia. Y Sonia Rivera pregunta, me preocupa el miedo y la resistencia al cambio. 4 preguntas en la misma sintonía. Está muy bien, aunque nos llevan a reflexiones muy distintas las 4. A ver, déjame empezar por el miedo a la escasez. La escasez viene. Y creo que tenemos que prepararnos para ella. Yo creo que... A ver, no recuerdo el nombre de la persona. Desde Quito, Mauricio Viteri. Mauricio, excelente Mauricio. Estuve en Quito el 12 de marzo. Me tocó salir, justito salí antes de que cerraran la frontera. Así es que es un país con el que tengo un vínculo muy especial. Y creo, Mauricio... a ver, déjame decirlo distinto. Mauricio, piensa por un momento que es un valiente. Y tal vez todos aprovechen de pensar un valiente. Para mí, y puede que no estén de acuerdo conmigo, un valiente es una persona que toma su miedo de la mano y no permite que lo paralice. Yo creo que en efecto nos da mucho miedo la escasez. Pero si yo asumo que la escasez viene. Valientemente, vale decir, con el miedo de la mano, puedo empezar a diseñar lo que sea necesario para poder enfrentar esa escasez. Yo creo que nuestro planeta venía en una dinámica de consumo que era imposible de sostener. Por lo tanto, hay una dimensión de esa escasez que va a ser muy positiva, porque nos va a obligar a tejer nuevas redes de solidaridad, nos va a obligar a crear nuevas formas de hacer las empresas. Nos va a obligar a generar nuevos mercados, nuevas posibilidades. Por lo tanto, yo te diría, toma ese miedo de la mano y empieza a preguntarte cuáles son las medidas que tengo que tomar en función de la escasez, que es un hecho. La escasez viene inevitablemente. Luego, yo creo que eso se conecta mucho con el miedo de la tercera pregunta, pero quiero... me gusta mucho el comentario de Margarita de México sobre el cansancio del equipo. Fíjense que yo les decía en algún momento en mi presentación que nuestra capacidad de percepción está profundamente modificada. Y en parte es porque nuestro sistema nervioso ha estado sometido a un estrés sostenido durante 40 días, en donde estamos todo el tiempo mirando las noticias, mirando qué es lo que pasa, mirando cuál es la nueva restricción, ahora salgo con mascarilla, ahora salgo sin mascarilla, ahora puedo usar el auto, no, ahora no puedo usar el auto, en fin. Todo el estrés, además, de los familiares lejos, cómo estarán, estarán bien, tendrán todo lo que necesitan, en fin. El estrés que nos produce ver las noticias, las imágenes son terribles. El pensar cómo está muriendo la gente. Entonces hay que tenerse un poquito de compasión, diría yo, Margarita. Y luego, lo otro es que en confinamiento es clave trabajar el cuerpo. El cuerpo. Clave. Porque redujimos muy drásticamente la cantidad de movimiento diario que realizábamos, el número de pasos, el número de apertura y movimiento de los brazos, en fin. Y eso hace que se retroalimente el ciclo del cansancio. Por lo tanto, ¿tú sabes lo que yo haría, Margarita? Invitaría a tu equipo a una sesión de 30 minutos todos los días, a través de la tecnología, por supuesto, con alguna técnica de estiramiento, de movimiento, zumba, lo que quieras, o sea, usa música, pero muévanse, muévanse corporalmente y te aseguro que vas a dejar de retroalimentar el ciclo del cansancio y nuevas energías capaz que aparezcan y puedan empezar a aprender a hacer las cosas de manera distinta. Sí. Espero haberle contestado a Margarita. Continuamos. Te preguntan desde Honduras, ¿qué lecturas recomendarías para un equipo de vendedores abarcando la automotivación? Desde México, similar. Sí. En este momento existe un movimiento que invita a una nueva normalidad, con la posibilidad de evitar la quietud de una manera casi sin precedentes. ¿Qué nos regala esta gran parate? La pregunta sí está. Sí, también habían preguntado a alguien sobre la resiliencia. Y, ok, le voy a pedir ayuda a Paz. Paz, yo compartí en estos días un link con una entrevista que le hicieron a un señor polaco sobreviviente de los campos de concentración nazi, que es uno de los padres de la resiliencia. Esa es un video que encuentro que es fantástico para estos tiempos, para este momento. Si Paz pudiera en algún momento encontrarla y colocarla... para todos sería, yo creo, extremadamente útil. Ok, lo voy a poner por el chat. Y luego, ¿sabes qué, Claudia? A mí me cuesta mucho hacer recomendaciones de libros, porque los libros al final son como muy personales. Depende mucho de cuál sea la circunstancia, lo que la persona quiere. Yo ahí más bien la recomendación que haría sería, crea con las personas con las que trabajas una exploración conjunta, colectiva, a través de Internet, para que encuentren los autores que necesitan. Y yo creo que es muy importante, yo decía, de las primeras cosas que decía en mi exposición, es que hoy tenemos que ser líderes de la información. Tenemos que ser capaces de crear ondas informativas apegados a los hechos. Tenemos que ser capaces de superar los aislamientos, de vivir en ciertos círculos. Por ejemplo, los coaches, voy a hablar de nuestra propia comunidad. Los coaches ontológicos leemos a los, comillas, ontológicos, pero no leemos otras cosas. Digo, no todos, por supuesto. Los profesores, leemos sobre educación, pero no leemos otras cosas. O los, en fin, podría dar muchos ejemplos de ese tipo. Salten las barreras de su claustro profesional y busquen leer cosas distintas, busquen leer literatura, lean sobre arte, lean experiencias importantes, biografías de personas que admiren. Todo eso los va a nutrir para poder generar las olas de creatividad que hacen falta. Entonces no quiero recomendar un libro en particular, quiero recomendar que exploren colectivamente y salten las barreras de sus silos, de sus claustros, para poder encontrar nuevos discursos, nuevas formas de ver las cosas. Muchas gracias, Alicia. Te preguntas desde El Salvador, bueno, este es un comentario, desde El Salvador, Carla Salazar te comenta: mil gracias por esta oportunidad que nos diste de escucharte. En esta cuarentena he realizado rutinas de ejercicios y me ha ayudado muchísimo. Hago 15 minutos todos los días. Me ayuda mucho a oxigenar las ideas. Alex Segura te pregunta, desde Honduras, ¿es importante desarrollar habilidades blandas en los niños? ¿Cómo apoyar a las personas que se resisten al cambio? Son dos preguntas en una. Yo creo que la de los niños es, o sea, los niños son la manifestación viva de las habilidades blandas, o sea, pero claramente hay que enseñarlas. Cuando los niños, por ejemplo, en una escuela pelean uno contra otro, hay un gran tema, por cierto, en las escuelas hoy en día de convivencia escolar. La violencia no está fuera de la escuela, está dentro de la escuela. Por lo tanto, el aprendizaje de formas de convivencia es clave en los niños, de aprender a respetar al otro aunque sea diferente, el aprender a respetar un punto de vista diferente al mío, el aprender la flexibilidad, aprender la creatividad, son todas las competencias que claramente en los niños es necesario enseñar. Y fíjate que una de las grandes tendencias en la educación, particularmente ahora a partir de la pandemia, es que utilizar la tecnología para todo lo que sea información es muy fácil para los niños, para los jóvenes. Pero en la escuela se enseña a vivir, en la escuela se enseña a convivir, y eso es irreemplazable. Entonces, claramente es importante. Y la segunda parte de la pregunta, ¿cuál era, Claudia? La segunda parte es, ¿cómo apoyar a las personas que se resisten al cambio? Escuchando la resistencia. Toda resistencia está basada en un miedo. Y ese miedo es a una amenaza. Entonces, escuchar cuál es la amenaza que esa persona está mirando en ese cambio y poder hacernos cargo juntos de la amenaza. La primera competencia que les dije, para aprender en este nuevo mundo en el que estamos entrando, es aprender a fluir con el peligro. El peligro va a estar presente, las amenazas van a estar presentes, vamos a sentir mucho miedo. Y entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para hacernos cargo de esos miedos y juntos poder avanzar hacia los cambios que hacen falta? Escuchar. Esa es mi respuesta, fundamentalmente escuchar. Gracias, Alicia, por tu tiempo. Gracias a todos por estar conectados. De verdad, ha sido una experiencia muy, muy interesante esta tarde y hemos aprendido todos, sobre todo a escuchar, como dice Alicia. En nombre de Estrategia y Negocios y de Newfield Consulting, queremos darle las gracias a todos por esperar, por atender, por la paciencia e incluso por ser resilientes en esta presentación. Gracias de verdad por ser parte de nuestra comunidad. Queremos, en los próximos momentos van a recibir una encuesta y un sondeo para saber cuál ha sido su experiencia con este encuentro. También queremos contarles que estamos preparando en una edición especial, en nuestra edición print, que se llama Centroamérica se reinventa en cuarentena. Por ende queremos invitarlos a todos ustedes a que estén abiertos a nuestros canales digitales. Vamos a abrir una convocatoria para todos ustedes, para nuestra audiencia, para que compartan cómo se están reinventando en esta cuarentena, de esta época de contención social, cómo se está transformando su negocio, cómo se están reinventando sus productos, sus servicios. No importa el tamaño de su emprendimiento, no importa el tamaño de su empresa, los vamos a estar invitando a que compartan sus experiencias. Pueden escribirnos, lo vamos a admitir, lo vamos a decir en redes sociales, pero pueden escribir a claudia.contreras@estrategiaynegocios.net y desde ahí vamos a compartir sus historias en nuestra próxima edición que estamos haciendo en estos momentos. Gracias una vez más, gracias a todo el equipo de Newfield Consulting. Sin ustedes realmente esta experiencia no hubiera sido lo mismo, para nada. Le agradezco muchísimo, Alicia. Gracias por su administración y por esta experiencia. De verdad, muchas gracias. Gracias, Claudia. Muchas gracias. Gracias a todo el equipo. Y bueno, ojalá que nos veamos en próximas y que podamos compartir aprendizajes y cambios. Un gran abrazo desde acá. Sí. Para finalizar también quisiera agregar, invitarlos a nuestras redes sociales. Alicia usualmente también escribe en nuestra página web de newfieldconsulting.com y también en nuestras redes sociales, que tenemos bastantes webinars con temáticas interesantes que tienen que ver con coaching ontológico, habilidades directivas, genéricas y bueno, temas de la vida, herramientas para aprender a vivir esta crisis y los distintos dominios. Alicia, si quieres cerramos con nuestra música. Muchas gracias. ¿Sí? Ah, la música. Sí, okay, para que nos vayamos con un... Sí, agradecemos a todos los asistentes. Y nada, nos llegan muchos saludos y muchas gracias por todo. Ahí está. ¡Eso! Excelente. Muy bien. Bien. Gracias. Ok, vamos, déjame compartir yo ahí entonces.